voy a predicar un tema que le va a parecer un poco raro, y es un imperativo. Mira hacia atrás. Ahí está entre, no está entre signos de admiración. No, es que está poniéndolo mal. Ese ya es como la cuarta o quinto punto. A ver si puedes poner desde el primero. ¡Ándele! Está en signos de admiración y está como un imperativo. Mira hacia atrás. Yo creo que volteé con alguien y nomás le haga, mira hacia atrás. Eso quiere decir, una, dos, tres. Porque no podemos hablar. Ahora, yo sé que el título de este sermón pareciera contradictorio con la teología que normalmente enseñamos. Porque nosotros enseñamos que no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, ¿no es cierto? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Nosotros enseñamos que hay que olvidarnos de lo que queda atrás y nos extendamos hacia lo que está adelante. Y el profeta dijo: no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque dice el Señor: yo hago cosas nuevas. ¿Cuántos creen en esa palabra? También enseñamos que somos nuevas criaturas en Dios y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y puede venirnos a nosotros la pregunta: pastor, ¿cómo usted está enseñando mira hacia atrás cuando la mujer de Lot, por andar de mirona para atrás, se convirtió en estatua de sal? Y como que suena contradictorio lo que hoy le voy a compartir, pero uno ahorita se va a dar cuenta que no es así. O no sé si usted ha escuchado una frase como esta entre los creyentes: pastor, para atrás ni para. Míralos. O sea, si supieran Apocalipsis, hermanos. No, pero es cierto, todos la sabemos de memoria. Para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, ¿qué con el imperativo mira hacia atrás? Y yo quiero que escuche bien la frase, mira hacia atrás, porque en ningún momento estoy diciéndole regrésate atrás. Estoy diciendo mira hacia atrás. No estoy diciendo camina hacia atrás, regrésate en lo que has avanzado. No, señor, la frase es mira hacia atrás. De pronto haz un alto en tu vida y voltea hacia atrás. Ahora, yo sé que hay cosas de nuestro pasado que jamás quisiéramos recordarlas. O cosas que causaron sufrimiento, como el pecado, la pena, la ruina, el dolor, experiencias tristes, cosas que nos hicieron daño. Sin embargo, amados, a veces es bueno hacer un alto y recordarlas por el beneficio saludable que esto produce. Pero usted dirá: pastor, pero no siempre produce un beneficio saludable. Yo sé que no, y después vamos a complementar este mensaje, pero hoy quiero hablarle de algunos beneficios que el mirar hacia atrás puede producir. No estamos hablando de recordar el pasado para añorarlo, como en más de alguna ocasión lo hizo el pueblo de Israel, que siempre estaban recordando Egipto. No se trata de eso. Queremos predicarle hoy acerca de los beneficios de mirar hacia atrás, porque hay una serie de beneficios que se pueden producir cuando miramos hacia atrás, y de eso queremos hablar. Cuando hablamos de recordar, la palabra recordar no es otra cosa que voltear hacia atrás, mirar hacia atrás. No estamos hablando que cuando tú recuerdas estás regresando, no, simplemente dejas de mirar un poco el presente, dejas de mirar un poco al futuro, lo cual es bueno y lo cual es bíblico, pero volteas un poco hacia atrás. De hecho, en la Biblia hay muchas porciones que nos invitan a hacerlo. Yo quiero hablarle, traía programado 6 beneficios de mirar hacia atrás, pero le voy a compartir 3 porque así me quedé en la anterior y yo aquí me quedan 7 minutos, imagínese usted. Y lo primero que le quiero enseñar es: mira hacia atrás para que mantenerte humilde. A veces voltear hacia atrás nos ubica. Y sobre todo con aquellas personas que han alcanzado el éxito, que les ha ido bien en la vida. Yo conozco muchos creyentes, los conozco, soy pastor de mucha gente, y yo he visto cómo Dios ha bendecido a tanta gente. Han luchado, han orado, han peleado la batalla y Dios ha cumplido sus promesas.
Pero uno de los más grandes problemas del ser humano es mantener un corazón humilde cuando has alcanzado el éxito. Y yo estoy seguro de una cosa: Dios quiere llevarnos a todos al éxito, a la bendición, alcanzar el propósito de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios quiere llevarnos al cumplimiento de nuestro llamado. Y cuando estoy hablando de éxito, no estoy hablando de fama, o no estoy hablando de ser de dinero. Estoy hablando de un bienestar, de una bendición, de poder obtener lo que Dios nos ha prometido. El Señor sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra de bendición, y nosotros somos un tipo del pueblo de Israel. Dios nos sacó de las tinieblas para meternos en la bendición. Pero he visto que a veces es más fácil lograr algo difícil de alcanzar, que ya alcanzándolo mantengamos la humildad. Y quiero que veamos unas porciones bíblicas acerca de esto. Y vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 3. El Señor está hablando con su pueblo, le está diciendo, le está exhortando, le está enseñando que los va a meter a la tierra de bendición. Y les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás. ¿Qué le está diciendo? Échale una volteada atrás. Cuando eso suceda, cuando seas multiplicado, cuando poseas la tierra que el Señor prometió con juramento a tus padres, vas a tener que tomar un momento para voltear hacia atrás y acordarte. ¿Acordarse de qué? De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pregunto, ¿la experiencia del desierto había sido totalmente placentera? ¿Y por qué Dios quería que la recordaran? Y Dios quería que la recordaran precisamente para que ellos se mantuvieran humildes, porque lo vamos a ver más adelante. Y dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a Deuteronomio 8 del 4 al 10. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Dios está dándole todos los beneficios que van a recibir, pero antes les dice: cuando lo reciban, acuérdate de los 40 años. ¿Sí me estoy explicando? No, ¿para qué me acuerdo de eso? Me voy a agüitar. No, no, no. Dios no quiere que te acuerdes de eso para frustrarte o para amargarte, sino para ubicarnos a cada uno de nosotros. Porque cuando la bendición llega, se corre el riesgo de perder la humildad. Sigamos leyendo en el capítulo 8, versículos 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Por eso el Señor quiere que de pronto miremos hacia atrás cuando estás en la cima, cuando estás en la bendición. Y yo sé que aquí hay gente que está pasando buenos tiempos. Gloria a Dios, de eso se trata. No se trata de vivir toda la vida en el desierto. No se trata de vivir toda la vida lleno de luchas. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un final dichoso para el pueblo de Dios. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dice: ten cuidado que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Qué se imaginaron con eso de lleno de serpientes ardientes? Un grupo de ciertas mujeres tomándose un café en el Vips.
Dije ciertas mujeres, no todas las mujeres son así, ¿ok? Y lo dice, y de escorpiones, ¿qué ven? Un grupo de ciertos hombres comiéndose un café en el Tox. Y de sed donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ese es el resultado del orgullo, ese es el resultado de desubicarnos, ese es el resultado de perder la humildad, decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y si Dios lo está advirtiendo al pueblo de Israel, es porque es fácil caer en ello. Yo quiero decirte que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere cumplir todas las promesas que Él te ha hecho. Pero antes Él tendrá que tratar tu corazón para que te mantengas humilde. Aleluya. Y lo dice el versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, por orgulloso, porque te enalteciste. Ahora Dios no quiere que carguemos en el orgullo, no para beneficiarlo a Él, sino para que no nos echemos a perder nosotros. ¿Están conmigo? Porque Él sabe lo que va a suceder. Porque la Biblia dice que el hombre que de pronto endurece su cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Porque Jesús dijo, el que se exalte será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿cierto o no? Entonces Dios dice, lo que va a pasar, lo que vas a pasar si te olvidas a Dios, de Jehová tu Dios, y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y a ellos te inclinaren, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios quería evitar eso. Entonces, amado, hay quienes se enorgullecen porque se ocupan tanto en su éxito y sus logros, sus planes al futuro, que se olvidan de mirar de repente atrás para ver cómo Dios ha sido fiel y que lo que tienen y donde están ha sido solo por la gracia y la misericordia del Señor. Mirar hacia atrás nos mantiene humildes. Enfocar solo en el presente y en el futuro puede llevarnos al orgullo, porque nos olvidamos de dónde el Señor nos ha traído a nosotros. ¿Está claro el punto? Segundo, mira hacia atrás para valorar y disfrutar. Lo que tenemos es gracia de Dios, ¿cierto o no? Es favor de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de nuestro Padre Celestial. La familia que tienes es un don de Dios, ¿cierto? La esposa que tienes es un don de Dios. Bueno, cada quien su pensamiento. El hombre que tienes, tu esposo, es un don de Dios. Algunas dicen, pues no me quería Dios porque me había regalado esta cosa. No. Lo que tenemos todo es gracia de Dios. Y cuando nosotros, amados, volteamos hacia atrás, vamos a valorar lo que tenemos hoy. Y sabe una cosa, quien valora lo que tiene hoy lo va a disfrutar. Hay gente que ha alcanzado muchos éxitos en su vida y no disfruta. No valora lo que tiene. Cuando tú te das cuenta de que no tenías lo que ahora tienes, eso te ayuda a valorar y a disfrutar, ¿cierto o no? Sí. Cuando te das cuenta que ahora tienes lo que deseabas, volteas hacia atrás cuando lo deseabas, cuando lo querías. ¿Sabe por qué muchos matrimonios han perdido la pasión, el fuego, el romance? Porque ya se te olvidó cuánto lloraste por la flaca. Sí, pastor, pero era la flaca, mire cómo se puso, pastor. Pero voltea cuando estaba flaca. Voltea hacia atrás y ve cuánto te costó. Voltea hacia atrás, ¿cuánto la pediste? Voltea
Voltea hacia atrás y ve cuántas lágrimas derramaste por lo que ahora tienes. Hoy te produce gozo, pero antes que no lo tenías te producía lágrimas. Y es bueno de pronto regresar hacia atrás, mirando hacia atrás, para valorar lo que ahora tenemos, para apreciar y para disfrutar lo que Dios nos ha dado. Hoy Dios ha contestado muchas de tus oraciones, y gloria a Dios, de eso se trata. Para eso es el Evangelio. Son buenas nuevas de que Dios puede contestar tus oraciones. De eso se trata. Pero de vez en cuando es bueno mirar hacia atrás para que veas el dolor que había cuando no estaba esa respuesta. Porque eso te llevará a apreciar y te llevará a valorar lo que hoy tienes. Esas lágrimas que derramaste cuando no tenías un hijo, pero hoy lo tienes y quizá no lo disfrutas. Esa esposa, ese esposo, esa iglesia, ese trabajo, quizá hoy alguien aquí necesita acordarse de 6 meses sin trabajo para dejarte de quejar del trabajo que hoy tienes. Porque cuando duraste 6 meses sin trabajo, no había sustento, no había comida, las deudas iban para arriba. Hoy estás disgustado con el jefe que tienes, pero en aquel tiempo hubieras agarrado lo que sea, ¿no es cierto? Pero ahora que estamos en la bendición y no volteamos hacia atrás, despreciamos eso que otros quieren y de pronto nos quedamos sin él, porque no lo valoramos y no lo disfrutamos. No sé si me estoy explicando. Por eso es bueno voltear hacia atrás para valorar, para agradecer. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cuántas lágrimas derramaste por no tener a Jesús? Pero hoy ya no derramas una lágrima en su presencia. Sería bueno voltear hacia atrás para ver el dolor. Y hoy no llorar de dolor, pero sí llorar de gratitud, de gozo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Están conmigo? Y podemos hablar tanto de esto. Hay quienes no disfrutan las bendiciones de Dios y no las valoran porque se han olvidado de hacerlo a causa de que se enfocan tanto en el aquí y en el mañana. Pero es bueno de pronto echarle una mirada hacia atrás. Hay quienes no disfrutan lo que ahora tienen porque de pronto dejaron de ver de dónde Dios los ha sacado. Quiero que vayas al capítulo 6, versículo 12 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Es una bendición disfrutar la libertad, amén. Y debería ser una práctica nuestra valorar la libertad que tenemos ahora. Pero para poder hacerlo, de repente necesitamos recordar cuando éramos esclavos. Porque a mucha gente pronto se le olvida. Cuando te acuerdes que estabas en servidumbre, cuando nos acordamos que éramos esclavos, que lo que comíamos era con amargura, no nos vamos a olvidar de Dios. Porque de Él viene toda la buena dádiva y todo regalo perfecto. Pero además, vamos a valorar lo que tenemos ahora. Amén. Y número 3, y ahí me voy a quedar para seguir con los que está, con la enseñanza de cómo nos quedamos en la reunión anterior. ¿Cómo dice? Mira hacia atrás. ¿Para qué? Para agradecer. Alguien dijo que la verdadera gratitud no tiene una mala memoria. Pero
la tendencia natural del ser humano es ser malagradecidos. Estoy hablando de la tendencia natural. Cuando tú estás en Cristo, cambia tu mentalidad. Pero a veces aún en Cristo se nos olvidan muchas cosas y no agradecemos. Yo no sé cómo es tu oración hoy por los alimentos, pero mi oración en este tiempo por los alimentos ha cambiado. Siempre he orado por los alimentos. Y yo le digo a Dios, me acuerdo de los misioneros, de los que predican su palabra, de ustedes, que no les falte en su casa. Me acuerdo de mi madre, de mis hermanos, de mi familia. Y a veces hasta se me hace muy larga la oración. A veces cuando termino de orar, mis hijos ya terminaron de comer. No, no se crean. Pero hoy mi oración ha cambiado. Porque cuando estoy orando y tengo un plato de comida enfrente de mí, y me doy cuenta que hay mucha gente que ahora no lo tiene, y que no tiene trabajo, y que no tiene lo que yo estoy comiendo, entro en una gratitud a Dios. Cuando me doy cuenta que tengo la salud para estar en la mesa con mi familia y no estoy en un hospital por el COVID, o tengo mi familia conmigo y no ha muerto alguno todavía, yo empiezo a orar por los que están hospitalizados. Pastor, ¿qué tiene que ver la comida con el que está hospitalizado? Es que va junto, porque le agradezco a Dios que no lo estoy. ¿Sí están conmigo? Por eso es bueno de pronto echar una mirada hacia atrás y agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros. Jueces capítulo 8, versículos 33 al 35, está hablando de después de la muerte de Gedeón. Gedeón muere y dice: aconteció que cuando murió Gedeón, el pueblo estaba viviendo buenos tiempos. El pueblo había derrotado al ejército madianita de una manera milagrosa, y Gedeón les había dado victorias. El pueblo estaba bien, pero cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalberit, y no se acordaron, no voltearon hacia atrás, no miraron los hijos de Israel a Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Dos errores que comete el pueblo a causa de la falta de gratitud. Número uno, se olvidaron de Dios y se prostituyeron con los ídolos. Pero segundo, no fueron agradecidos con la casa de Jerobaal, que es Gedeón. Gedeón les había llevado a la bendición, Gedeón les había llevado al éxito, Gedeón les había librado de los enemigos. Y lo menos que puede hacer una persona que está agradecida cuando la persona que le ayudó muere es hacer algo por sus hijos. ¿O no? O bueno, vamos a suponer de perdido no hacerles mal, si no les haces bien. Pero la falta de gratitud del pueblo los llevó a algo atroz. Y quiero que veas ahí Jueces capítulo 9, versículos 4 al 6. Y le dieron a Abimelec 70 siclos de plata del templo de Baalberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. O sea, la falta de gratitud de una persona, la falta de gratitud de un pueblo, ahora está acabando con la descendencia de aquel que un día les tendió la mano. Ahora, eso no es de extrañarse, porque si hay gente que traiciona a Dios, que no te traicione a ti. Pero lo que motiva esa traición normalmente es la falta de gratitud. Por eso de vez en cuando es bueno mirar hacia atrás.
agradecer todo lo que Dios nos ha dado. Y no solo a Dios, agradecer a aquellos que un día nos tendieron la mano. Y si no vamos a hacer nada, aunque deberíamos hacer algo, al menos no hacerles daño. Pero normalmente quien no agradece termina dañando al que le tendió la mano. Porque si la falta de gratitud nos puede llevar a traicionar a Dios, pues nos puede llevar a traicionar a cualquiera de nosotros. No sé si están conmigo. Yo he visto mucho como pastor, mucho. Y yo veo cómo la falta de gratitud ha llevado a muchos a hacer daño incluso a otros. Por eso es bueno mirar hacia atrás. Yo les decía, es como si, imagínate que tú te estás hundiendo en una alberca. Y de pronto te estás hundiendo, te vas a ahogar. Y en ese momento llega una persona, quizá maloliente, quizá no de tu agrado físicamente, pero que vas a ver que no te gusta. Si te tiende la mano, ¿qué haces tú? Te estás ahogando. Ay, es que está muy gordo. ¿Cuál gordo? Dame la mano, gordo. Ay, es que está muy feo. ¿Cuál feo? En ese momento lo ves chulo y bonito, aleluya. ¿Cierto o no? Te estás ahogando en ese momento. Ves a un ángel de Dios, aunque sea el primo de Chucky. Pero ¿qué pasa cuando sales de la alberca? Ya pasó el peligro. Ya no te estás ahogando. Estás sentado en un camastro, tomándote una Coca-Cola bien fría, porque Coca-Cola es la chispa de la vida. Y pasa esa persona y lo ves. Ese gordo me salvó. Con esa cara me salvó. Ay, que antes no me pegó la sarna, aleluya. Porque ahora estás en condiciones diferentes. Y quien no es agradecido se olvida y hasta puede criticar al que un día le tendió la mano. ¿O no te acuerdas de aquel amigo que te tendió la mano cuando no hallabas qué hacer, pero ahora se te hace poca cosa? No está a tu nivel. ¿Será que no está a tu nivel o será que perdimos la gratitud? En esta iglesia han venido mucha gente, mucha. Viene mucha gente. Y yo le doy gracias a Dios. Y ha llegado gente que cuando llegó aquí dice: pastor, si hubiera una cuarta persona de la cuaternidad, sería usted. Usted es un hombre de Dios, lo amo, pastor. Y ay, pues yo digo, pues gracias. Nosotros recibimos tus palabras, nos alientan, nos ayudan, nos motivan, aunque reconocemos que lo que somos es por la gracia de Dios. Y dicen: ay, cuando yo llegué a esta iglesia, pastor, ay, no lo sugieres, pastor, parecen ángeles. Y yo por dentro: no los conoces. No, me recibieron en la... Sí, pero ¿por qué viste todo tan bonito? Porque venías ahogándote. Y cuando te estás ahogando, todo se ve bonito. Pero hoy no te estás ahogando, hoy estás en un camastro. Descansando, reposando, ya no hay presión. Y ya no ves igual a aquella gente que un día te tendió la mano. Y eso es a causa de la falta de gratitud. Y ya la familia tan bonita
llamada a la fe. No, pues es que en la iglesia pues sí hay problemas. No, sí, siempre lo he sabido, nomás que cuando tú viniste ni cuenta, los broncas estaban más grandes para ti. No, el pastor tapelón, siempre lo he estado, aleluya. Pero ahora sí lo ves. No, pero es que las ofrendas siempre las hemos recogido. Pero en aquel tiempo todo era lindo. Pues claro, ¿cómo no va a ser lindo? Me estoy ahogando, me tienden una mano. Y en aquel tiempo la mano del discipulador, la mano del líder, la mano del pastor era la mano de Dios. Hoy es la mano pachona. ¿Quién cambió? ¿Cambiamos nosotros o será que tú cambiaste? Es que ya no está Dios como antes. No, Dios siempre ha estado. Quizás no lo estás buscando con la desesperación con que lo buscabas antes. No, es que la doctrina siempre ha sido la misma y Dios la ha prosperado. Pero quizá no comes hoy la palabra con el hambre con la que comías antes, porque había hambre. Por eso de repente es bueno voltear hacia atrás, acordarnos de Dios y acordarnos de aquellos que de pronto un día, cuando nos estábamos ahogando, nos dedicaron tiempo, nos dedicaron vida, dejaron a sus hijos para atendernos a nosotros. Cuando todo está bien, hay mucho tiempo para criticar. Cuando todo está bien, ya no hay preocupación, hay mucho tiempo para ver los defectos de otros. Pero resulta que esa persona llena de defectos un día fue el medio que Dios usó para salvarte la vida. Y eso se aplica a tu trabajo. Y eso se aplica a tus relaciones. Eso se aplica a tu matrimonio. Si hubiese esposos agradecidos con la mujer que les ha entregado su juventud, no la traicionaría. Y no estoy diciendo que no te llegaría la tentación. La tentación llega, pero la gratitud la detiene. Si hubiese esposas agradecidas con sus maridos, no los traicionarían, porque la tentación llega, pero la gratitud te detiene. Yo podría justificar y tener muchos argumentos para justificar un pecado de infidelidad a mi esposa. Podría sacar montones. Cualquiera los puede sacar, excusas cualquiera. Pero sé que ni uno será válido. Ni uno sería válido delante de Dios después de que ella me ha entregado 32 años de su vida. Por eso hay que voltear hacia atrás de pronto y recordar, y que la gratitud nos detenga de no olvidarnos de Dios y de no hacerle daño a la mujer que creyó en mí. Porque cuando Laura me conoció, yo tenía 14 años de edad. Hace 10 años. Tenía 14 años de edad. Yo estaba frustrado, estaba traumado, estaba complejado. Me sentía inferior. Había sufrido muchas cosas y estaba mal. Y Laura le apostó, Laura confió, Laura se arriesgó conmigo. Abusadilla desde chiquilla. No, se arriesgó conmigo y creyó y me entregó su vida, se casó conmigo. Hemos pasado 32 años juntos, más 7 años y medio de novios, 39 y medio, más 2 de amigos,
41 y medio. Es que nos conocimos en la incubadora, hermanos. Y cuando yo volteo hacia atrás y veo todo eso, yo digo, yo no puedo fallarle. Por muy dura que esté la tentación, porque a veces llega, pero la gratitud la detiene. ¿Cómo le voy a fallar a Dios si Él me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que sé? Y cuando la tentación llega, la gratitud la detiene. Por eso es bueno de pronto echar una mirada hacia atrás.